Fíjate, los trabajos que hemos hecho recientemente hemos podido ver que lo que creíamos que era una barrera geográfica insalvable, que eran las montañas del sistema cantábrico, impedía el paso de los flebotomos. Pero lo que hemos visto es que no, que ahora ya tenemos vectores de leishmaniosis, no solamente en el País Vasco, sino también en Cantabria, en Asturias, es decir, se ha extendido por todo, se está extendiendo por todo el Cantábrico. Sí, sí, por eso nosotros nos planteamos utilizar el lobo en Asturias como especie de centinela. En un par de trabajos que hemos hecho sobre leishmania, hemos visto que llega a haber una prevalencia relativamente alta, mucho más de lo que cabía esperar o de lo que pensábamos en un primer momento, de hasta un 33%, en una especie que taxonómicamente está tan próxima al perro, que puede servirnos como centinela porque es un hospedador en principio adecuado. Y hemos visto también cómo desde el trabajo de 2008 hasta el de 2018 pues ha casi duplicado la prevalencia que encontramos en lobos. Entonces da la impresión de que el cambio climático y los cambios a nivel de epidemiología de la enfermedad van más rápidos de lo que cambia nuestra percepción del riesgo que tenemos en estas zonas. Hay un trabajo también vuestro con la gente del IREC de Ciudad Real con el tema de las liebres. Cuéntame un poco. Sí, ese es un trabajo a raíz del brote que hubo de leishmaniosis humana en Madrid. Fran Ruiz Fons y Cristian con Echo Ferroglio hicieron un estudio retrospectivo en órganos que tenían acumulados de liebres de antes de que fuese el brote. Y uno de los resultados que a mí más me llama la atención de ese trabajo es que fue precisamente en liebres escogidas en el área cantábrica donde se observaba una mayor prevalencia de leishmania en liebres. Pues prevalencias, creo recordar, cerca del 60%, superiores al que se veía en otras zonas de la península, lo cual ya es de por sí muy significativo y nos pone también un poco en aviso de que la enfermedad puede estar más presente de lo que pensábamos. Sí, sí, y lo que nos pone en aviso es que seguro que el vector está más presente de lo que pensábamos, con lo cual hay que empezar a ver cómo podemos prevenir esa difusión de la enfermedad. Eso es, yo creo que en el caso del lobo sí que tiene sus particularidades de que se desplaza mucho, de que puede haber otras vías de transmisión que tal vez en perros son prácticamente anecdóticas y sean más comunes, pero con las prevalencias de las que hablamos el vector está presente seguro y ahora a ver si tenemos posibilidad en algún momento de colaborar y poder ver realmente qué grado de presencia tiene en Asturias a día de hoy.